Bueno, buenas noches a todos los que están en este momento conectados con nuestro canal AMSI. Estamos en la segunda noche de nuestra sección, ahora Comité de Bioética, Trasplantes y Calidad. Hoy vamos a tener un tema de interés de futuro próximo, de una novedad tanto académica, científica, ética, que nos va a permitir desarrollar nosotros en nuestras unidades de cuidados intensivos unos nuevos modelos de atención a los pacientes que se encuentren en muerte circulatoria. Es así como hoy contamos con la presencia de la doctora Juliette Pauline Lassie. Ella es intensivista, trabaja en la Fundación Cardiovascular en la ciudad de Bucaramanga y ella se ha preparado, es fellow en ECMO y en soporte circulatorio. Y tiene para hoy un tema muy importante que se denomina paciente en muerte circulatoria, una necesidad. Y de verdad que es una necesidad para las unidades de cuidados intensivos. Sin más preámbulos, le doy el micrófono a la doctora para que inicie su presentación y bienvenidos nuevamente a esta sesión. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente quiero dar un agradecimiento al comité organizador por esta invitación y a ustedes pues por estar acá presentes. El día de hoy vengo a hablar de algo, de un tema muy importante que cada vez toma más auge y más auge a nivel mundial y bastante polémico en la parte de bioética, que es el paciente en muerte circulatoria, una necesidad. Para pues empezar, vamos a contextualizarnos para saber cómo estamos en la actualidad. Entonces, actualmente, Colombia, denme un segundo. Colombia, cuando evaluamos las tasas que reporta el Observatorio Global en Donación y Trasplante, Colombia reportó para el 2022 una tasa anual de trasplantados por millones de habitantes de 23.5 millones de pacientes trasplantados. Esto quiere decir que, digamos, si comparamos con los años previos, pues vamos en ascenso, ya que pues en pandemia hubo una bastante disminución de esta tasa. Pero desafortunadamente, cuando nos comparamos con Latinoamérica, nosotros estamos actualmente en el quinto puesto. Esto quiere decir que de todos modos nuestras cifras no son, pues digamos, todavía las ideales. Cuando evaluamos entonces qué pasa a nivel mundial, vemos que Colombia hace parte, como ustedes están viendo acá en la pantalla, acá está Colombia, y hace parte de los países con una tasa muy baja de donación, que es de entre 0.1 y 9.9. Para el año 2021, la tasa de donación fue de 6.45 por millones de habitantes. Cuando evaluamos qué pasa en los países que son potencia en donación, como Madrid y como Estados Unidos, vemos que las tasas son, la diferencia entre las tasas son bastante abismal. Esto de todos modos no es una noticia desalentadora, sino es una noticia en cuanto a que tenemos que trabajar muchísimo en ese tema, especialmente en incentivar mucho la parte de la donación. Colombia claramente cuenta con múltiples programas, campañas y leyes que incentivan la donación de órganos. Adicionalmente, desde la ley del 1805 de agosto del 2016, todos somos potenciales donantes. Esto quiere decir que en caso de que yo, pues previamente a algún evento, no haya generado ningún rechazo a la donación, puedo donar sin tener que, digamos, pues tener como una contraindicación, siempre y cuando cumpla pues con las características del potencial donante. Y desafortunadamente, como vemos en este momento, cuando evaluamos el informe ejecutivo de la Red Nacional de Donación y de Trasplantes del 2022, la oferta y la demanda sigue siendo bastante desequilibrada. Entonces vemos que para el 2022 solamente tuvimos 332 pacientes que fueron donantes reales. De esos 332 se logró entonces poder trasplantar a 1.190 pacientes. En su mayoría fueron pacientes, de un 75% fueron órganos provenientes de muerte encefálica y un 25% fueron órganos provenientes de donantes vivos.
Y de esta gráfica, la parte más significativa, como ustedes están viendo en su pantalla, la parte naranja que va la curva en ascenso, es los pacientes que están en lista de espera. Año tras año, esta lista de espera cada vez es mayor respecto al número de donantes. Y esto pues hace que pues sea datos bastante críticos para compartir con ustedes el día de hoy. De este número de pacientes que siguen en lista de espera para el 2022, la mayoría estaban esperando un riñón, seguido de hígado, corazón, pulmón, entre otros. Y otro dato que quiero compartir es que de estos pacientes, 110 fallecieron esperando su órgano. Y esto pues claramente es alarmante, no solamente para el paciente que va a tener la patología, que va a tener una muy mala calidad o baja calidad de vida, sino que también va a tener una alta morbimortalidad, hospitalizaciones recurrentes, va a generar unas incapacidades médicas prolongadas, haciendo que su capacidad laboral pues no sea la adecuada, generando también, también necesidad de terapias de alto costo. Es decir, esto no es solamente el problema para el paciente que está en la lista de espera y su familia, claramente esto es un problema pues, para la familia, sino también para la parte social. Es muy importante que este tema no solamente sea pues, para nosotros de la parte de salud, para el paciente, sino que esto debería ser como una preocupación de todos los ciudadanos. Y este es el motivo por el cual actualmente estamos acá reunidos. Como consideramos, entonces uno dice, bueno, ¿dónde están los donantes? Entonces, ¿por qué hay tan poquito donante y por qué hay tanta demanda? Dentro de los postulados que se revisan en la literatura, la calidad de accidente de tránsito asociado, claramente asociado pues, a la mejoría en los avances técnicos, tecnológicos y cambios en la atención del paciente crítico y a la mejoría en la monitoría del paciente neurocrítico. Cada vez pues, se detecta más a tiempo, estos pacientes se tratan de manera oportuna y los resultados son favorables, pero entonces eso hace que exista un descenso en la potencialidad de donación en muerte encefálica. Esto pues asociado pues a la charla del día de ayer, que vimos que los pacientes que sí están en muerte encefálica, entre un 20 y un 40% van a terminar rechazados por inestabilidad hemodinámica. Entonces esto nos hace pensar y podríamos concluir que nosotros deberíamos de migrar a nuevas estrategias para poder conseguir nuevos donantes. Y esta problemática no solamente es en Colombia, esto pues es un problema a nivel mundial, esta escasez y esta crisis de órgano, entonces es un problema a nivel mundial. Se han, pues digamos, como postulado múltiples soluciones desde todo el punto de vista médico, legal, ético, y dentro de las soluciones pues ya contamos con un consentimiento presunto, con el uso de donantes marginales o de criterios extendidos, con la donación de órganos emparejados, y la promoción de donación de donantes vivos. Pero de todos modos, como ustedes vieron en las gráficas iniciales, no es suficiente. Siempre existe el desequilibrio entre la balanza de la oferta y la demanda. Es decir, que los programas de donación tienen que estar, digamos, con la meta de lograr una autosuficiencia. Y para lograr esta autosuficiencia, con la cual ya cumplimos con estas posibles soluciones, debemos de buscar fuentes alternativas. Y dentro de las fuentes alternativas, pues se postula los pacientes que están en donación en muerte circulatoria, que ya los vamos a hablar. Y esto fue, digamos, también muy enfático en una reunión que se hizo en el 2010, la tercera consulta global sobre la donación de órganos y trasplantes que se realizó en Madrid, que la realizó la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Nacional de Trasplantes, junto con la Sociedad de Trasplantes, en apoyo pues, de la Unión Europea. Acá se enfatizó mucho en la responsabilidad de cada nación para poder satisfacer las necesidades de salud dentro de un marco legal. Es importante que sea el Estado el que prevé y que pueda dar todas las medidas en cuanto a la parte de prevención de enfermedades, tratamiento de enfermedades, y en cuanto a que ya si el paciente requiera un trasplante, pues podamos, digamos, dentro de lo legal, poder brindar un órgano para este paciente. Y es importante acá que además de eso, los potenciales donantes realmente se vuelvan donantes reales. Acá se enfatizó y se afirmó en esta reunión en que
tanto la donación en muerte encefálica como circulatoria se afirma como una fuente prioritaria de órganos. Esto fue desde el 2010, actualmente ya han pasado más o menos 13 años. Quiere decir que la muerte circulatoria prácticamente es ya, digamos, como aceptada pues a nivel mundial, incluso por la Organización Mundial de la Salud. Es así como la donación en asistolia controlada nace como una respuesta ante esta necesidad. Y para Colombia prácticamente podría ser un puente hacia el futuro, que es una realidad que ya existe en múltiples países, como lo vamos a evaluar. La donación en asistolia controlada entonces consiste en la utilización de los órganos que son provenientes de pacientes que cursan con enfermedades irreversibles, catastróficas, en quienes se define una adecuación y un retiro controlado del soporte vital, presentando una parada cardiorrespiratoria y posterior muerte. Esto pues digamos que no es nuevo, cada vez digamos se habla más, pero quiero contarles que las donaciones previo al diagnóstico de muerte encefálica, los pacientes inicialmente que servían como donantes eran pacientes que eran diagnosticados con muerte circulatoria. Desafortunadamente, en ese momento, que eran los 60-67, realmente los resultados con estos pacientes pues no fueron satisfactorios, porque los resultados pues eran inadecuados dado a la alta tasa de rechazo del injerto y a la alta mortalidad que presentan los pacientes. Y ya en el 70 cayó en desuso, dado pues a el conocimiento pues de la neurociencia, al diagnóstico o a digamos ya la definición de muerte encefálica, y se migró entonces a utilizar prácticamente solamente pacientes de donante en muerte encefálica. Pero en 1990 recobró el interés la donación en asistolia controlada, y en 1992 se publicó un protocolo por la Universidad de Pittsburgh, en donde pues prácticamente definía cómo realizar esta donación en asistolia controlada. Posteriormente, dado la escasez que ya se venía presentando por los pocos pacientes que eran diagnosticados con muerte encefálica y la alta demanda, en Europa se hizo una reunión en la ciudad de Maastricht, en donde se definió entonces una clasificación de Maastricht que ya se las voy a presentar. En esta clasificación se decidió ampliar, digamos, como las definiciones de donantes. Esta fue actualizada en el 2011 en Madrid, y fue, digamos, que la última actualización y la última reunión que ellos tuvieron fue en el 2013 en la ciudad de París. Esta es, digamos, como la clasificación. Claramente, digamos que acá se ve una tabla pesada, pero realmente, digamos que para fines prácticos, los donantes tipo 1 y tipo 2 son pacientes que se van a considerar como posibles donantes, pero una muerte circulatoria no controlada. Esto, digamos que sería un tema para otra charla, que es bastante importante también, pero para este tema, para esta charla, vamos a hablar de la donación posterior a la muerte circulatoria controlada, como los donantes tipo 3 y los donantes tipo 5. Los donantes tipo 3 son los que están usualmente en la unidad de cuidado intensivo, están a la espera de un arresto cardíaco o un paro cardíaco. Estos pacientes, como les decía, tienen lesiones catastróficas, irreversibles, que prácticamente las terapias son fútiles, y en quienes se decide, retirar de manera, controlada el soporte vital. Al retirar ese soporte, como es controlado y previsible, se va a esperar un paro cardíaco. Al esperar el paro cardíaco, pues puedo yo diagnosticar la muerte circulatoria. Y actualmente también se incluyó una quinta clasificación, que es los pacientes que están en eutanasia. Esto se empezó a hablar en Europa desde el 2002, especialmente en la ciudad de Bélgica, luego Países Bajos, en donde los pacientes que querían eutanasia también querían donar. Entonces, pues prácticamente ya en el 2013, la última clasificación en París ya definió entonces incluir estos pacientes, que son pacientes que van a tener una muerte médicamente asistida, pero incluso son altamente controlados, porque se va a inducir la muerte por petición del paciente, y vamos a estar prácticamente muy pendientes en el momento en que presente la parada cardíaca. Entonces, como les contaba, esto está realizado en los países desarrollados desde el 2007, incluso hay, previamente otros reportes, pero tomó mucha fuerza desde el 2007. Todos los países que están viendo ustedes acá en verde son países que ya tienen, una actividad de donación en asistolia controlada. Vemos que son bastantes países, y cuando ya evaluamos a nivel mundial, no solamente es en Europa que pues está dándose este tipo de donantes, sino también a nivel mundial. En rojo,
que son los países que más tienen, digamos, actividad de donación en asistencia controlada, vemos que prácticamente más de 35 países se suman a esta gran causa, especialmente pues Estados Unidos, Francia, Filadelfia, bueno, entre otros. Y esto quiere decir que cada vez es más aceptado este tipo de donantes. Cuando evaluamos qué tipo de donantes se están usando actualmente, pues en el 2021 el Observatorio Global en Donación y Trasplantes reportó para este momento que el 78% de los pacientes, de los donantes son de etiología de muerte encefálica y el 22% de los pacientes, o sea, 8.545 pacientes, son donantes provenientes de donación en asistolia controlada. Esto cada vez incrementa, hubo un incremento de 5.7 respecto al año del 2020. Eso quiere decir que pues prácticamente tenemos que migrar hacia esta nueva, digamos, intención o tipo de donantes. La siguiente cosa que nos preocupa entonces es en quiénes realizarla. Como les contaba, entonces son pacientes que van a cursar con lesiones irreversibles, en quienes el tratamiento de su enfermedad se ha demostrado que es ineficaz, sin beneficio y no existen nuevos tratamientos, en donde si cuentan con un soporte vital, ya sea vasopresor, terapia respiratoria, ventilatorio, terapia de reemplazo renal o incluso mecánico como un ECMO, una asistencia ventricular, se ha convertido en desproporcionado y sin sentido dentro del nuevo plan terapéutico y en caso de que estos sean retirados se espera una muerte precoz. Entonces con este, digamos que para dejarlo un poco más claro, vamos a tener entonces en la parte neurológica pacientes que tienen lesiones cerebrales devastadoras, ya sea de causa isquémica, traumática o hemorrágica, como estamos viendo en esta paciente, que era una paciente que tenía una hemorragia subaracnoidea Fischer 4, en quien se manejó de manera quirúrgica, de manera endovascular, y si ustedes están viendo, pues desafortunadamente esta paciente la probabilidad de que sobreviva es muy mínima, y las terapias que se le están administrando como intubación o si tiene soporte vasopresor, pues digamos que ya son, desproporcionadas para esta paciente. Adicionalmente también se cuentan con enfermedades neuromusculares o neurodegenerativas avanzadas y terminales, lesiones medulares altas con pronóstico funcional catastrófico y en los que la evolución a muerte encefálica no sea previsible. Pero no solamente son pacientes neurológicos, también hay pacientes que, digamos, que cursan algunas patologías, ya sean cardíacas o pulmonares, en donde prácticamente, digamos, que ya tengan todo el manejo médico total y en que los resultados han sido ineficaces y el pronóstico es muy desfavorable. Esto, pues, digamos que son como los enunciados de los posibles personas que podrían considerarse para incluirlo en estos protocolos. Claramente, pues, debe existir un consentimiento, ya sea por el paciente, si lo puede dar el instituto, y que una vez se retire el soporte vital con el que está el paciente, se espera un paro cardiorrespiratorio en al menos menor de 120 minutos para poder, digamos, incluirlo dentro de este protocolo. Coro de donación en asistencia controlada. Dentro de las exclusiones, hablamos de una por encima de 75 años, aunque actualmente España, incluso ya hasta los 85 años, rescatan riñones, pero digamos que la mayoría de consensos hablan por encima de 75 años. Claramente que el paciente haya dicho previamente que él tiene un rechazo a la donación y que los familiares pues se nieguen. Y pues las contraindicaciones absolutas pues para muerte encefálica. Cuando consideramos qué órgano poder recuperar, pues va a depender de la edad. Si tenemos un paciente de 30 años, pues podemos pensar en todos los órganos posibles. Pero si tenemos un paciente ya de 60 años, pues ya tenemos que mirar, si es candidato para poder, digamos, extraer pulmón o si es candidato para de pronto extraer riñones, ya dependiendo de la edad, se va a considerar por el grupo de donación y de trasplante. Y la siguiente pregunta que uno se hace es ¿quién es y cómo y cómo se toma la decisión? Entonces, pues digamos que esto es una decisión bastante compleja, pero de todos modos acá va a existir un líder y el líder pues en este momento va a ser el médico tratante. El médico tratante, que es el intensivista, va a cumplir un rol fundamental en esta toma de la decisión, dado que es el médico tratante, el intensivista, que está todos los días con el paciente, que conoce su evolución, que conoce cómo va el paciente, va a definir, pues por medio de sus conocimientos, que este paciente posiblemente esté cursando con una lesión catastrófica e irreversible.
Pero pues el médico intensivista no puede estar solo y claramente tiene que estar acompañado de un equipo multidisciplinar en conjunto, digamos que este equipo multidisciplinar que son áreas afines al cuidado al final de la vida y también áreas afines a la patología del paciente van a definir entre todos ellos, digamos, por medio de, digamos, de la evolución del paciente, de los paraclínicos, de los exámenes de extensión, van a definir unos scores de severidad, unos scores, digamos, de funcionalidad y unos scores de mortalidad a corto plazo. Y es así como por medio de, de esta primera reunión se va a definir que el paciente prácticamente la terapia que se le está administrando o el soporte vital es desproporcionado al fútil y se va a definir por medio del bien superior, o sea, lo mejor para el paciente, que esta terapia no es la ideal para él y hay que evaluar una reorientación. Es importante que esta decisión debe ser tomado por este grupo sin incluir los del grupo de donación. Acá no puede ser el del grupo, los del grupo de donación, pues porque digamos que no sería ético y adicional a esto, la decisión no debe ser tomada en que el paciente va a ser un donante. La decisión debe ser tomada siempre pensando en qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para su familia y cuáles son las voluntades que quería el paciente, también respetando su derecho. Y esto pues genera un gran debate, no solamente legal, médico, ético y bioético, sino pues prácticamente un debate, pues digamos, en la parte, digamos, en general. Porque claramente tomar esta decisión es bastante difícil y es por eso que la ética y la bioética deben de estar incorporados en los programas de donación y de trasplantes, con el énfasis de no instrumentalización de la persona y no manipulación de la vida. Es así como por medio de, digamos, de una sensibilidad moral, unos conocimientos científicos y un razonamiento ético se va a llevar a la conclusión de que este paciente y su patología es irreversible. Estos aspectos éticos tenidos en cuenta para poder, digamos, implementarlos y poder realizar este abordaje y estos protocolos específicos y detallados que van a ser de cada país. Cada país tiene su parte legal, cada país tiene su parte bioética y ética y por eso digamos que algunos protocolos son diferentes de otros que ya vamos a mirar qué es la diferencia en general, que es el tiempo de no tocar. Y pues claramente en la parte, digamos, de donación siempre tienen que estar en cuenta los principios bioéticos, que es la autonomía del paciente, que es la capacidad que tiene el paciente para poder establecer sus propias normas y conductas basado pues en un conocimiento previo y en la comprensión y reflexión de todo lo que concede. Es decir, si el paciente por medio de sus conocimientos y lo que uno le explica decide donar y expresa en vida, yo quiero donar, hay que respetar la autonomía del paciente y prima ese deseo primario. El otro principio es el de beneficencia, que es hacer el bien superior o hacer el bien en general, y esto pues incluye mucho en la donación en asistencia controlada, porque no solamente es hacer el bien para el paciente que va a recibir este órgano, el receptor, claramente le vamos a mejorar mucho la calidad de vida, sino que también va a ser el bien para el donante, porque el donante al tener su deseo de donar y al poder conceder ese deseo de donar, vamos a magnificar el sentido de su muerte. Vamos a generar, digamos, un impacto positivo en que su muerte simbolice algo para su familia. Entonces, eso también incluye tanto el donante como al receptor. Y en general, pues, la beneficencia, pues, de la comunidad. La no maleficencia, pues, no hacer el daño. Y la justicia, pues que estos órganos tienen que ser distribuidos de manera equitativa y digamos justa, pues para toda la población, porque pues digamos que todos tienen el mismo derecho de poder recibir un órgano en caso que se necesite, pensando siempre pues en el bien común. Adicionalmente, vamos a ver que en esta parte de la donación en asistolia tiene que ver mucho la relación médico-paciente y el acto médico. Hay que respetar, además de la autonomía, la libertad de la persona, la dignidad, los derechos universales, la responsabilidad médica siempre va a estar basada en el conocimiento médico, pero no solamente en el conocimiento médico de cómo yo actúo con el paciente, sino cuáles son los deseos del paciente. Y este acto médico de donar en asistolia controlada va a ser correcto y lícito si este procedimiento está indicado y si existe un consentimiento del paciente.
Entonces, como conclusión de esta parte, es importante que la donación deba ser incluida siempre como parte integral en la atención al final de la vida. Es decir, que todo esto anterior es extrapolable al acto médico de solicitar una donación en asistolia controlada. Hasta acá, digamos que es como una de las consideraciones bioéticas y éticas, pero existe una ley que se debe respetar en la parte de la donación, que es la ley del donante muerto. Y esto es una obligación ética que se debe cumplir. Esta fue postulada por John Robertson, y lo que simplemente dice es como si se va a extraer órganos de un paciente, especialmente los pacientes de donantes vivos, no, la extracción no puede conllevar al fallecimiento del donante. Y si se van a extraer órganos, solamente sean de donantes que están fallecidos, los fallecidos por muerte encefálica o los fallecidos por muerte circulatoria. Cuando evaluamos si esta donación en asistencia controlada cumple con la ley del donante, entonces vemos que realmente los procedimientos previos a que el paciente pues, se diagnostique la muerte no van a llevar a la muerte. ¿Qué se hace previamente? Como lo van a ver más adelante, se hace una colocación de unas cánulas, que es opcional antes o después, pero idealmente antes, una colocación de heparina que no lleva a la muerte y se administra sedación para que prácticamente el paciente no tenga dolor, ni angustia, ni disnea, ni nada. Entonces son cosas que se hacen solamente para el bien del donante y del receptor, ¿sí? La heparina pues, se va a administrar para la parte, digamos, de evitar la microtrombosis y la sedación pues, para que el paciente esté cómodo. Adicionalmente, pues cuando se evalúa si cumple con la ley del donante muerto, pues sí, sí cumple porque se va a hablar del diagnóstico de muerte circulatoria en los pacientes con donación en asistolia controlada. O sea que en este momento los procedimientos que se hacen previos no llevan a la muerte y adicional a eso los órganos son extraídos posterior a un diagnóstico de muerte circulatoria. Entonces, digamos que dentro de los protocolos que se reportan, entonces tenemos la primera reunión que es del grupo multidisciplinar, el intensivista, que se va a definir que el paciente no cursa con una patología irreversible y se considera por el bien superior del paciente la reorientación. Y se hace una reunión con la familia para poder explicar esta primera noticia. Claramente esta noticia tiene que ser realizada de manera empática, entendiendo que no es fácil, pues digamos, aceptar, pues digamos que el paciente no va a mejorar y se tiene que hacer un acompañamiento por el grupo de psicología y trabajo social. Siempre, pues digamos, como brindando un adecuado trato para esta familia. La siguiente reunión que se tiene es el coordinador de trasplante. Entonces, el coordinador del trasplante se debe reunir con la familia, incluso acá también puede ser el intensivista, y es el coordinador del trasplante en quien el que va a hablar de la posibilidad de donación, ¿sí? Porque el plan es que ellos, que sean el grupo de trasplante, digamos que no tengan nada que ver con el manejo médico del paciente, son los que pongan el tema de que si el paciente es posible donante o no. Entonces, para eso se va a consultar si el paciente tiene una voluntad anticipada, si el paciente está inscrito a la red data del Instituto Nacional de Salud como donante, o si en caso que no exista nada de esto, pues se va a preguntar a la familia cuáles son los deseos, qué quería el paciente, y entonces se habla de un consentimiento sustituto que lo va a dar la familia, que son los que mejor conocen al paciente. Una vez ese consentimiento sustituto, se van a firmar los consentimientos de canulación y de donación y de perfusión regional para poder, digamos, poder continuar con el protocolo. Claramente se tiene que evaluar que el paciente sea un potencial donante, se tienen que descartar, pues, digamos, todos los exámenes que se piden para el donante en muerte encefálica y una vez, digamos, que contemos con toda esta aprobación y se acepte la solicitud, ya inicia el protocolo. Entonces, en cuanto al procedimiento, pues se describe que se puede hacer en la UCI la parte inicial del retiro de soporte vital y luego un traslado a la parte quirúrgica, pero realmente lo que se prefiere en muchas instituciones que ya se hacen es que se haga en quirófano, porque es el mejor lugar, digamos, como para que se haga de una forma programada, tranquila y que se cuente con todos los insumos necesarios. Entonces se traslada al paciente en quirófano, se va a llevar al paciente digamos, con la familia, si quiere acompañarlo, esto es opcional, si la familia quiere estar,
antes de que se diagnostique la muerte lo puede acompañar, pero si no quiere estar, no hay ningún problema y se va a iniciar una sedación para confort. Esa sedación tiene que ser acompañada de un hipnótico y un opioide, puede ser en bolos, puede ser en infusión, depende del protocolo de cada institución, pero la finalidad de esta sedación no es para, digamos, acortar el tiempo, sino que simplemente es para que el paciente no tenga sufrimiento, no tenga disnea, no tenga dolor. Si el paciente en algún momento recibió relajante, se debe esperar el tiempo para que el efecto relajante no esté. Porque si ponemos relajante, pues ahí sí vamos a inducir una muerte al paciente y ahí estamos, digamos, como siendo como induciendo, y pues eso no es ético. Entonces hay que evitar el relajante o esperar a que pase su efecto. Y adicional a eso, como les contaba, se hace una canulación. La canulación es una colocación de una cánula por medio de ecografía de manera percutánea en una arteria y en una vena femoral. Estas cánulas no van a ser conectadas al ECMO, estas cánulas no van a estar funcionando, simplemente van a estar clampeadas o por medio, digamos, de un circuito que se está recirculando para que, digamos, que no tenga ninguna perfusión externa en el momento que el paciente presente la muerte. Es decir, el ECMO no va a funcionar, simplemente se canula para, digamos, disminuir los tiempos de isquemia caliente cuando el paciente ya presenta la defunción. Acá pues se administra un bolo de heparina, como les contaba, para evitar la coagulación microvascular. Y continuando entonces, el paciente ya entonces se va a iniciar el retiro controlado del soporte vital. Este retiro controlado del soporte vital va a ser hecho por el intensivista. Es el intensivista el que tiene que estar ahí con el paciente y el que tiene que certificar la defunción del paciente. No puede ser el grupo de trasplante. Incluso, usualmente, el intensivista está en ese momento en la sala y los, digamos, de cirugía no deberían de estar en la sala, dado que, digamos, que se debe esperar y los de cirugía entran cuando ya el paciente se diagnostica la muerte circulatoria. Entonces se retira de manera controlada el soporte, si está estubado, pues se estuba, si está, digamos, con algún soporte, pues se retira y así sucesivamente. Y se va a vigilar de manera muy estricta la monitoría de la línea arterial y de la saturación para evaluar en qué momento el paciente empieza a presentar una hipotensión significativa. Importante pues que el paciente tenga que tener una línea para poder evaluar en qué momento pierde la pulsatilidad para poder diagnosticar esta muerte circulatoria, como lo vamos a ver más adelante. Y empezamos a contar el tiempo. Esta toma de tiempos es digamos de manera escrita, porque es que son los tiempos los que nos van a predecir qué órgano puede utilizar y si es, digamos, de manera satisfactoria ese tiempo de isquemia caliente. Entonces, como vemos en la parte amarilla, vemos que estamos en el retiro controlado del soporte vital, el paciente se quita soporte, se quita todo y el paciente pues claramente empieza a tener un momento de fase agónica. El paciente empieza a tener una fase agónica, se empieza a hipotensar, hablamos de hipoperfusión significativa, cuando tienen una presión arterial sistólica por debajo de 60, una media por debajo de 50 o una saturación por debajo de 80. En este momento hablamos del tiempo de isquemia caliente funcional hasta el momento de preservación. Y cuando hablamos de tiempo de isquemia caliente total, hablamos de este retiro controlado al soporte vital hasta el momento de preservación. Entonces, esos son dos tiempos que se tienen que tener muy en cuenta. Posteriormente, pues el paciente va a llegar a un momento en que la hipotensión es tan significativa que va a hacer asistolia, hace la parada circulatoria, pero tenemos que tener en cuenta que existe un momento de no tocar. No hay que tocar al paciente por mínimo 5 minutos, porque se debe, digamos, dar un tiempo específico el que el paciente persista en la sistolia para poder diagnosticar la muerte, porque se ha visto autorresucitación, que pues en un porcentaje muy bajo, pero se ha visto autorresucitación. Entonces tenemos que estar completamente seguros que el paciente siga en la sistolia para poder diagnosticar esta muerte. Ya luego sigue la preservación y la extracción. Entonces, los tiempos importantes, como les cuento, cada órgano tiene un tiempo de isquemia caliente para poder saber si podemos contar ya sea con el corazón, riñón, hígado, etcétera. Entonces, ¿cómo se confirma la muerte circulatoria? Entonces, la muerte circulatoria, mediante una ley que se llama de determinación de muerte de la UDEA, ellos se reunieron en el año 80-81,
Y no solamente, digamos, la parte, digamos, de un comité de leyes, sino también, como ustedes están viendo acá, la Asociación Americana Médica, ellos determinaron que era una muerte circulatoria. Y desde el 81 se habla también de cómo diagnosticar la muerte circulatoria. Entonces, la muerte circulatoria vamos a diagnosticarla por medio de la observación, como les cuento, mínimo de 5 minutos de la ausencia de la pulsación en la curva de la línea arterial, o sea, no hay pulso, y la ausencia de la respiración, o sea, el paciente está en apnea, y la ausencia de respuesta a estímulos. Es decir, todo esto me puede diagnosticar clínicamente que el paciente está en una muerte circulatoria y puedo yo diagnosticarlo. Pero adicionalmente, para ese protocolo y para estar completamente seguros, es indicado el ecocardiograma para evaluar que la válvula aórtica no tenga ningún flujo, no haya ningún volumen eyectado, no tenga apertura. Incluso se puede hacer un electrocardiograma pues evaluando la sistolia. Importante que para diagnosticarla pues no hay que darle reanimación, la intención es que el paciente tenga su muerte circulatoria y poder diagnosticarla efectivamente. Y esto pues claramente pues digamos lo resume como todo. Retiramos entonces el soporte vital, inicia entonces el periodo de observación, el paciente claramente entra en una fase agónica, se declara, digamos, espera los 5 minutos, no se realiza ninguna intervención para no proporcionar una circulación cerebral. Esto es muy importante. A mayor tiempo de espera, de no tocar, digamos que si el paciente no tiene un flujo cerebral, claramente no se va a restaurar el flujo cerebral. Y al no tener restauración del flujo cerebral, pues la muerte circulatoria lo va a llevar futuramente a una muerte cerebral. Y esto, pues digamos que es un tema que se ha intentado, digamos, como evaluar en muchos estudios experimentales, en donde, digamos, se evalúa cuál es el tiempo en que yo puedo diagnosticar y cuál es el tiempo ideal de no tocar. Entonces, ese es un estudio de cerdos en donde se indujo la muerte. Y se indujo pues que claramente presentaron una parada cardíaca. Entonces se evaluaron diferentes tiempos, pero digamos que lo traje, yo sé que es animales, pero de todos modos vean que después de los 5 minutos los reflejos prácticamente un paciente no lo tuvo, pero ya después de los 6 minutos en definitiva no hubo reflejos de tallo, no hubo, y se pudo diagnosticar la muerte cerebral. O sea, idealmente se espera esos 5 minutos porque los estudios, digamos que confirman que después de 5 minutos la posibilidad de que exista, digamos, actividad cerebral, obviamente pues sin ninguna realización de compresiones o cosas pues para yo mandar flujo cerebral, pues es muy nula. Y eso también se pudo, digamos, evaluar en esta revisión sistemática, en donde, digamos, que nos confirman que la observación estricta de 5 minutos posterior a la sistolia proporciona, digamos, de manera satisfactoria que el paciente no vaya a recuperar, digamos, la actividad cardíaca o cerebral y que se pueda llevar a cabo una perfusión regional normotérmica. Entonces, digamos que, como les contaba, eso es un tiempo bastante controversial. Definitivamente existen muchos tiempos según el país y, como les cuento, esto depende de su parte legal, bioética y todo lo que ellos hayan definido para tener sus protocolos. Y vemos que en Italia, por ejemplo, son 20 minutos de no tocar, pero en Australia, por ejemplo, son 2 minutos de no tocar, pero la mayoría oscilan entre 5 a 10 minutos. Entonces, digamos que lo que se determinó prácticamente por medio del Colegio Americano de Cuidado Crítico, la Sociedad de Cuidado Crítico y el Comité de Ética, pues lo que se determinó fue que el tiempo ideal de no tocar debería ser al menos 5 minutos. Si es un tiempo muy prolongado, recuerden que el paciente pues está en un momento de isquemia y que a mayor isquemia caliente el órgano va a sufrir, y lo que no queremos es hacer un mal al receptor. Entonces, digamos que las guías actualmente hablan de 5 minutos del tiempo de no tocar. Ya cuando hablamos de los protocolos de preservación, vamos a ver que pues existen incluso protocolos diferentes de preservación es vivo, pero entonces como no contamos con eso, entonces vamos a hablar de perfusión regional. Existe la perfusión regional normotérmica con un ECMO toracoabdominal y una perfusión regional normotérmica con un ECMO abdominal. Cuando hablamos de la perfusión toracoabdominal es porque queremos rescatar lo que es corazón y pulmones.
En ese sentido, entonces lo que se hace es el paciente se diagnostica con muerte circulatoria y él ya tiene su conexión de, al ECMO a nivel, digamos, femoro-femoral, tiene una línea arterial a nivel femoral y lo que se va a hacer es que una vez se cuente ese tiempo de no tocar y se diagnostique, entonces se hace una esternotomía en línea media de manera rápida. Y los cirujanos van a hacer un clampeo de todo el arco supraaórtico y un drenaje de toda esta sangre para que no haya perfusión cerebral. La finalidad es que el paciente pues, no recupere, nunca haya perfusión cerebral. De esta forma, digamos que esto es un protocolo que se publicó en un estudio en Madrid de un centro en donde ellos, digamos, como el tiempo isquemia caliente ideal para rescatar un corazón es por debajo de 30 minutos. Acá entonces declaramos la muerte en estos pacientes, entonces se hace la esternotomía media, se hace el clampeo, el drenaje y se inicia este ECMO tórax abdominal. Este ECMO tórax abdominal se inicia con un flujo bajo de 2.5 para mantener una media por encima de 50. El plan es que prácticamente lo que se quiere es que se perfundan estos órganos que sufrieron un tiempo isquemia caliente y que digamos que se reinicie, pues digamos como la parte digamos de suplencia de oxígeno, metabolismo aerobio y todo y pues digamos que todo el tiempo de isquemia pues se pueda digamos como sopesar. El paciente entonces se reintuba, se inician maniobras pues para recuperación del latido y este paciente va a estar entre 45 minutos, en este protocolo eran 45 minutos, en otros dicen 60 minutos, pero el plan es que se perfunda de manera adecuada y se oxigene todas las células que sufrieron isquemia. Y a los 45 minutos se evalúa si el paciente, digamos al desconectarlo del ECMO, digamos que el corazón está funcional o no. Entonces se hace un ecocardiograma, se mira el gasto cardíaco, el índice, las presiones intraventriculares y si el corazón es capaz de estar sin ECMO y puede tener todas estas condiciones, el paciente puede, digamos, ser este donante, puede ser recuperado para una donación cardíaca. Ya cuando hablamos de la parte abdominal, entonces digamos que como les cuento, ya está diferente, no se hace ninguna esternotomía, lo que hace es la colocación de las cánulas en la arteria y la vena y ustedes están viendo acá un catéter que está en la otra arteria femoral. Este catéter en la otra arteria femoral sirve como un catéter de oclusión. Como ustedes están viendo acá, el catéter de oclusión se va a colocar en la aorta descendente para que solamente cuando yo inicie el ECMO, diagnostico la muerte, inicie el ECMO, vaya a perfundir solamente la parte abdominal, hígado, riñón, páncreas, etcétera, lo que yo quiera retirar. Y acá algo muy importante es que este catéter de oclusión no se debe de inflar antes de que el paciente presente la parada. O sea, el ECMO se inicia después de la declaración y el catéter de oclusión se hace posterior también a la declaración de la muerte. Importante entonces que este paciente, además de la línea femoral, que se va a vigilar de manera estricta para ver la perfusión que se está logrando con este ECMO, se va a evaluar cómo está la presión radial de la mano izquierda. Esto pues claramente para evaluar que arriba, en la parte, digamos, por encima de la oclusión no hay flujo, ¿sí? Idealmente una presión por debajo de 20, un flujo continuo por debajo de 20 y acá en la parte femoral el flujo debe ser mínimo de 50. Entonces, digamos que acá queda un poco más fácil de entender. Se infla el balón primero, se esclampean las cánulas, se inicia el ECMO. Este ECMO, pues si ustedes están viendo, se va a iniciar con un flujo de bomba incluso más bajo, entre 1.7 hasta máximo 2.5. El plan es no generar un hiperflujo para los órganos y evaluar entonces cómo está la línea radial, que haya un flujo continuo, no pulsátil, porque pues no hay pulsatilidad claramente. Idealmente por debajo de 20 y una parte femoral con idealmente por encima de 60 para indicar que hay una adecuada perfusión. Esto pues la finalidad es que volvamos a un equilibrio aerobio, digamos que se depure todo el lactato y además de eso tengamos un equilibrio homeostático. Entonces, digamos que lo que se quiere es que el paciente que sufre un arresto cardíaco o una parada circulatoria con estos órganos que están hipoperfundidos por 30 minutos pasen, digamos, con la perfusión regional normotérmica abdominal a estos órganos rosaditos que ya están con un equilibrio, con una homeostasis adecuada. Esta es la finalidad que creemos con esta nueva terapia. Y pues ustedes se preguntarán, bueno,
si funciona, no funciona. Digamos que eso es un tema también amplio, cada órgano tiene pues su supervivencia, pero digamos que traje una tabla que me pareció pues digamos como de conclusión muy rápida de cada órgano, es que digamos que la supervivencia entre los órganos de donación en asesoría controlada versus los pacientes con muerte encefálica, incluso algunos tienen mejor supervivencia. Porque claramente el tiempo de isquemia de estos órganos es baja, es muy poco. Y adicional a eso, pues ustedes vieron ayer cómo los órganos sufren con el requerimiento del soporte vasopresor alto en esos pacientes con muerte encefálica. Entonces vemos que para pulmón, una supervivencia a 5 años de 90%, para hígado 71%, para riñón 86% y así sucesivamente. Entonces, como conclusión, la donación debe ser incluida dentro de la atención y de los manejos de los pacientes que están al final de la vida. La donación en asistencia controlada puede ser la respuesta para tener programas de autosuficiencia en Colombia y es algo, digamos, que ya debemos de migrar hacia este programa y hacia esta intención, porque no tenemos órganos, muchos se pierden y es nuestra obligación crear protocolos médicos, impulsar nuevas leyes, porque esto no está legalizado todavía, y pues que incluyan esta donación. Y pues esto era como lo que tenían para el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Y recuerden entonces que ellos, no, ustedes no necesitan posibles pacientes que están en lista de espera. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Juliet. Ha sido muy clara la presentación. Sé que este es un mensaje que para muchos no suena muy claro o muy fácil porque tiene diferentes momentos, momentos en la unidad de cuidados intensivos, momentos en el quirófano, actores como los cirujanos de trasplantes, actores como las personas encargadas de hacer el ECMO. Entonces, antes de continuar, quisiera saber, no veo aquí en el chat ninguna pregunta, o todo quedó muy claro, o simplemente todo quedó no muy claro. Pero bueno, lo importante es que estas presentaciones es para ir sensibilizando. Si bien Europa es Se la que fue la está señal. llevando el liderazgo en No se ese le escucha, procedimiento, doctor. que si bien en Europa es donde se está llevando este liderazgo de este procedimiento, nosotros en Sudamérica, ningún país ni de Centroamérica ni de Sudamérica ha desarrollado dicho procedimiento. Colombia en este momento se encuentra con grupos de trasplantes muy interesados, grupos de intensivistas muy interesados, grupos de ECMO muy interesados en que este tipo de procedimiento se realice. Y ya lo explicó muy claro la doctora Juliet al inicio, de que necesariamente tenemos un déficit de donantes. No damos abasto con los donantes en muerte circulatoria y vemos que esas listas de espera están aumentando. Y una de las alternativas que ya desde hace 15 años se viene desarrollando en el mundo, necesitamos implementarla en nuestro país. Las unidades de cuidados intensivos, decía la doctora Juliet, pues son básicas y son importantes porque es el intensivista y que tiene que, primero, conocer a fondo este procedimiento, saber en qué momento manejar a su paciente que está en una situación de fin de vida y que necesita en un momento una adecuación del esfuerzo terapéutico, una sedación paliativa, un destete o una extubación paliativa. Entonces, implica que tenemos que prepararnos nosotros los intensivistas y conocer todo el procedimiento quirúrgico y todo el procedimiento de perfusión que se hace. Entonces, doctora Juliet, mientras nos animamos aquí a las preguntas, veo aquí al doctor Mario Fernando Figueroa, que nos hace una pregunta. ¿La sedación sería paliativa? Entonces, ¿no se asociaría a loperidol o anticolinérgicos? Pregunta el doctor Fernando, doctora Juliet, si
¿Usted puede darnos de una vez la respuesta? Claro que sí. Digamos que dentro de los hipnóticos se cuenta con midazolam, propofol, ketamina. No está reportada la loperidol realmente. Tampoco está reportado anticolinérgicos, pero digamos que si en el caso que el paciente tuviera muchas secreciones, podría ser, digamos, con el bien del paciente. Y dentro de los opioides está reportado entonces el fentanil, el remifentanil y otros opioides adicionales, la morfina también. Pues por ahora esos son como los protocolos, pero de todos modos igual eso también va a depender de los protocolos institucionales. Cada institución tiene una forma de administrar esta sedación diferente. Unos, como les decía, en infusión, otros, como les decía, en bolo, pero el ideal es que el paciente pues no tenga ninguna molestia, ningún dolor, ninguna disnea, que es lo que se quiere decidir con esos pacientes. Okay. Dentro de la misma pregunta, el doctor pregunta sobre el test de Wisconsin. ¿Qué opinión tiene? Sí, doctora, ¿me escucha? Doctora Juliet. Doctora Juliet. El micrófono, por Es que favor. no me dejaba hablar ya. El test de Wisconsin sí, digamos que es opcional, se puede utilizar. El test de Wisconsin se usa prácticamente para definir si el paciente, digamos, durante los 10 primeros minutos tiene la posibilidad de que al retirar, bueno, voy a comentar. Esto se hace en la unidad de cuidado intensivo. Se hace, digamos, previo a todo este protocolo que les conté, y lo que se hace es, digamos, evaluar una serie de criterios, y dentro de los criterios ventilatorios lo que se desea es evaluar si en 10 minutos de desconexión del ventilador, no extubación, solamente 10 minutos que se desconecte el ventilador, el paciente presenta bajos volúmenes, apneas, desaturación. Hay unos puntajes, entonces el test de Wisconsin sí se puede usar, es opcional, no lo tiene razón, no lo expliqué por el tiempo para no alargarlo tanto, pero sí es muy utilizado en algunas partes para evaluar la posibilidad que el paciente no continúe respirando posterior al retiro de, digamos, de la desconexión de este ventilador. Entonces, digamos que a mayor puntaje, por encima de 16 puntos, prácticamente la posibilidad que el paciente continúe respirando es muy baja. Entonces el plan es que sí, sí se puede hacer y se debe tener también un consentimiento del familiar y explicarle por qué esto se hace con el paciente previamente. Mencionan aquí también, doctora, en cuanto a los principios de la bioética, que deberían de utilizarse no solamente los principios de la bioética principialista, sino también los principios deontológicos. Con relación a esta pregunta de los principios deontológicos del deber ser y el deber hacer, ¿qué opina usted con relación a principialismo y deontología? Pues yo no soy tan experta en bioética, estoy haciendo un curso. Realmente dentro de lo que he revisado, digamos, mencionan esos cuatro principios iniciales, pero el doctor Rubén, que sí es experto en ese tema, me podría ayudar con esa respuesta. Pues bueno, la ayuda sería que sí deberíamos de tener en cuenta no solamente los principios. Hay muchas teorías éticas y dentro de las teorías éticas está el principialismo, que es la que básicamente maneja los principios del día a día que utilizamos en la bioética, pero muchas veces estos principios no son suficientes para poder argumentar y razonar la acción que nosotros estamos ejecutando. Y existen los principios de la deontología, que es el deber hacer, el deber hacerlo muy bien, y otras teorías como la ética de la virtud, en la cual nosotros tenemos que entender que la persona que estamos atendiendo es un par moral, y que es el par moral nuestro, y nosotros como actores morales en el servicio que estamos presentando. Es decir, poder entender que lo que está pasando con ese paciente puede estar sucediendo con uno mismo y puede estar sucediendo pues con un familiar de uno. Lo mismo que la teoría del utilitarismo o la teoría del consecuencialismo,
en el cual las consecuencias de las acciones buenas o actos buenos o malos que ejecutemos van a realizar o se van a manifestar en consecuencias buenas o malas. Entonces yo creo que en este aspecto, cuando los intensivistas en su formación, como bien dicen en una de las preguntas, estas charlas de sensibilización, la parte bioética tiene que ampliarse un poco más, no solamente a la parte de la autonomía, porque el paciente, a través del consentimiento informado, que no lo dio él directamente, o si lo dio previamente, lo dio a través del documento voluntades anticipadas, o lo dio previamente haciendo uso de su derecho de autonomía al inscribirse en el registro de donantes, es lo beneficioso. Y buscar cuál es el beneficio realmente que el paciente como tal va a tener, porque el paciente no tendría beneficio alguno, sino el beneficio lo tendría es quien va a recibir el órgano. Entonces eso tendría que ser mucho más amplio. Yo creo que es un tema de discusión y de análisis, que también, como bien lo ha dicho usted, doctora, es un tema de otro capítulo y de otra reunión. Pero creo que la parte bioética tiene que ser muy clara para quienes van a ejecutar la acción, que son los intensivistas, quienes no únicamente tendrán la parte científica y médica, sino la parte bioética, porque adecuar un esfuerzo terapéutico o hacer una readecuación, pues implica situaciones de estrés y situaciones emotivas que muchas veces no son bien entendidas, no solamente por el intensivista, sino por todo el grupo de la unidad de cuidados intensivos, porque el auxiliar, la jefe, el mismo camillero, van a ver acciones que seguramente no las entienden, y al no entenderlas, el juicio será inapropiado con respecto al tema. Bueno, veo que hay muchas felicitaciones, excelente charla, todo muy, muy claro, no me quedó ninguna duda. Felicitaciones, excelente. Bueno, felicitaciones, doctora, mejor dicho. Hay una pregunta que. Excelente. Gracias, doctor. Hay una pregunta que hacen acá que. ¿Cómo? Una que dice aquí que el doctor ve usted el camino hacia la aprobación de esta modalidad de donación aquí en Colombia. ¿Qué nos opina, doctora? Bueno, quiero contarles que, digamos, yo hago parte de la Fundación Cardiovascular y, digamos, que nosotros, como vieron ayer, nos preocupamos mucho por la parte de donación. Inicialmente hablábamos de la posibilidad de colocar ECMO en muerte encefálica, pero actualmente, con la necesidad tan amplia, se hizo un grupo entonces para poder realizar un protocolo de donación en asistolia controlada. Este protocolo ya lo tenemos, ya está en conjunto con la clínica Sommer de Antioquia, de Río Negro, Antioquia, y digamos que hemos trabajado en conjunto con el plan de tener ya un protocolo ya hecho. En este momento ya está aprobado por las dos partes, digamos, del comité de bioética de nuestra clínica, de cada clínica, pero digamos que apenas estábamos en plan de que sea pasada esta propuesta al Instituto Nacional de Salud para, digamos, poder dar un primer paso. El doctor Rubén también ha hecho parte, digamos, una gran parte en la parte de la ayuda de las consideraciones bioéticas, como ustedes se dieron cuenta, no solamente es, digamos, la parte médica, la parte quirúrgica, sino que también la parte bioética, hay que tener muchas consideraciones en esto. Y ya nos faltaría la parte legal, que una vez, digamos, se conozca esta propuesta, que si hay un plan de tener una reunión próxima con ellos del Instituto Nacional de Salud, podamos, digamos, ya someterlo, digamos, como a consenso, que se pueda generar nuevas leyes, porque para poder realizar esto hay que tener nuevas leyes. No es posible en este momento hacerlo, por más que tengamos la intención, las ganas, los deseos, todavía, hasta que no haya una nueva ley, todavía no es posible. Pero pues está ya muchas cosas adelantadas, y es un grupo bastante muy bueno para poder trabajar con eso. Sí, yo quisiera anotar ahí la importancia de los intensivistas y de las unidades de cuidados intensivos.
Porque si bien se ha hecho un esfuerzo de trabajo conjunto con los equipos de trasplantes, con los equipos de ECMO y con los equipos de cuidados intensivos, es importante saber que el escenario donde va a comenzar todo este proceso será las unidades de cuidados intensivos. Y que las unidades de cuidados intensivos han sido de pronto un poco ajenas a los procesos de donación en muerte encefálica. Y ahora se nos presenta un nuevo reto en las unidades de cuidados intensivos, que es un nuevo conocimiento, una nueva visión de lo que va a ser un donante en asistolia controlada, lo que hace que las unidades de cuidados intensivos deben de formar parte de esto. Y creo, doctora Juliet, que usted como intensivista puede llegar muy fácilmente a nosotros los intensivistas y empezar a generar... Mientras se va desarrollando todo ese proceso de aceptación a través del instituto, a través de todos los entes de control y de vigilancia con relación a estos nuevos procedimientos quirúrgicos, ir nosotros trabajando en las unidades de cuidados intensivos en las diferentes regionales. O sea, que si hay algún director o jefe de cuidados intensivos que esté interesado en que se visiten y empecemos a hablar de todo esto, no tanto para que nosotros somos los que vamos a canalizar, no, sino que nosotros en cuidados intensivos somos los que vamos a recepcionar el paciente y vamos a trabajarlo para que realmente se haga viable este proceso de donación en asistolio. Entonces, también queda abierto para que se interesen las unidades de cuidados intensivos a recibir y no limitarse únicamente a una semana de la donación o a una charla en un congreso. Porque lo que necesitamos es desde ya ir preparando gente en cuidados intensivos. Es más, yo diría, si hay intensivistas interesados, por favor, comuníquense con la doctora Juliet o conmigo y bueno, y organizamos y vemos cómo empezamos a irnos preparando, porque cuando llegue esto de la aprobación, tenemos que tener muy bien sensibilizadas las unidades de cuidados intensivos, o si no va a ser algo que se aprueba y la gente va a decir, bueno, pero es que yo nunca lo entendí, a mí nunca me hablaron, etcétera, etcétera. O sea que me parece muy, muy, muy interesante. Yo quisiera hacerle una última pregunta, doctora, y es con relación a los pacientes que vayamos a encontrar nosotros, ya no en la unidad de cuidados intensivos, no en MASTIS 3, ni en muerte encefálica que nos haga parada cardíaca, en el cual podemos pensar en utilizar ECMO, al igual que el 3. En el paciente que está fuera de la unidad de cuidados intensivos y que en esas visitas y esas rondas que se hacen extrahospitalarias en los servicios de hospitalización, de urgencias, también tenemos que prepararnos para recibir pacientes que no están en la unidad de cuidados intensivos y que van a recibir todo ese proceso y esa dinámica de donante en asistolia controlada. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto cuando la normativa actual no permite que pacientes que entren a la unidad de cuidados intensivos únicamente para el diagnóstico de muerte o para el diagnóstico de ser donante en asistolia, que es un tema que también tendría que ir dentro del mismo protocolo que se está trabajando? Quisiera oír su opinión antes de finalizar. Claro, digamos que inicialmente pues hablamos de los pacientes de UCI, que son los que tienen soporte vital, pero de todos modos hay pacientes que digamos que ya de ingreso, que por ejemplo están en una parte paliativa, o sea, no sé, algo pasa y ya lo reorientan y lo mandan a piso a, digamos, a una muerte digna. En ellos incluso también se podría considerar. El plan es que desde no solamente servicio de UCI, sino en el servicio de urgencias, que se pueda considerar los pacientes, en el servicio de hospitalización, el plan es, digamos, como abarcar la mayor población posible para poder, digamos, tener estrategias de detectarlos y poder, digamos, poder captarlos y poder, digamos, incluirlos dentro de este protocolo. Incluso, por ejemplo, están los de, como les contaba, los del tipo 5, que son los de una muerte, pues digamos que deciden requerir eutanasia. Muchos pacientes de esos están, digamos, ya digamos, en una hospitalización, deciden tener la eutanasia y ellos son los que se deben de captar también, porque no todos van a estar en UCI. El plan es que se trabajen equipos con todo el área de personal de salud para poder, digamos, recolectar la mayor parte de pacientes que sean potenciales donantes y que se vuelvan ya donantes efectivos.
Correcto. Sí, porque eso implica que muchos pacientes no van a estar entubados fuera de las unidades de cuidados intensivos y ahí tenemos en la unidad de cuidados intensivos que empezar a pensar en la ventilación mecánica no terapéutica, sino únicamente con fines de donación en asistolia controlada, que son temas también que debemos de tratar. Y ahora lo que menciona de la eutanasia, pues es otro tipo de donantes que ya se están haciendo. Canadá en este momento es líder en la donación de donantes de órganos por eutanasia y España en este momento también tiene una muy buena experiencia y creo que nosotros, que somos el único país latinoamericano que tenemos aceptada la eutanasia en este momento, pues también debe estar incluida y también debe formar parte de ese arsenal posible de pool donantes para donantes en asistencia controlada. Bueno, doctora, creo que fuera de las felicitaciones que ha recibido, que son muchas, y la posibilidad que tenemos que usted nos apoye mucho en esta parte de la formación, y al no haber más preguntas, no hay más preguntas. Entonces, ¿usted ve una última pregunta por ahí, doctora? Ya no veo. Excelente, gracias. Ah, aquí hay una. Infortunadamente, el término muerte digna en muchas comunidades en nuestro país lo asemejan justo a eutanasia. Esta pregunta, yo creo que con esta pregunta podemos terminar. ¿Y qué opina, doctora? Cuando hablamos de muerte digna y la gente la asocia con eutanasia. No, pues digamos que sí es como lo usual que lo puedan asociar, pero la muerte digna no es eutanasia. La eutanasia es algo activo que pues va a inducir que el paciente presente la muerte, pero la muerte digna pues prácticamente va a generar, digamos que en los pacientes que se consideren que definitivamente las terapias o el manejo que se le está administrando no es efectivo, se va a dar manejo, digamos, como de paliativo, por así decirlo. La muerte digna es para evitar, digamos, como el sufrimiento y adecuar los esfuerzos terapéuticos a los deseos del paciente, pero no quiere decir que sea eutanasia, porque la eutanasia, pues, como les comento, es algo activo que sí va a inducir que el paciente se muera. La muerte digna es que el paciente tenga todo, digamos, todos los manejos posibles para su finalidad de vida de manera digna y, digamos, de manera proporcional a lo que ella necesita. No sé si el doctor me quiera ampliar alguna cosa adicional. Sí, de pronto, tener en cuenta que la resolución 971, para quien hace la pregunta, que creo que es el doctor Fernando, en el 971 se establece que la muerte digna para Colombia es un derecho, y la muerte digna para Colombia como derecho no solamente va a ser los cuidados paliativos o la adecuación del esfuerzo terapéutico, sino también la eutanasia. Entonces, confundir derecho a una muerte digna con muerte digna son dos cosas totalmente diferentes. La muerte digna es la muerte tranquila, la muerte en paz, pero el derecho a una muerte digna implica ya documento de voluntades anticipadas, adecuación del esfuerzo, cuidados paliativos y eutanasia. Y la eutanasia como tal, pues también es viable para la donación de órganos después de una parada circulatoria, que es a donde se lleva finalmente el paciente. Bueno, de verdad que ha generado muchas inquietudes y yo creo que tenemos mucho tiempo, tenemos muchos meses y muchos años para seguir trabajando en esto y esto apenas es el comienzo, esto apenas es lo que el futuro que se nos espera a nosotros en Colombia. Ojalá esta charla haya motivado y los otros escenarios que podamos tener lo hagan y así poder desarrollar y poder suplir esa necesidad de déficit de donaciones y mejorar esas listas de espera. Le agradezco mucho, doctora Juliet, por su tiempo, por su tema muy bien presentado y por todas las personas que hoy han asistido y que hoy recibieron un nuevo conocimiento y una nueva forma de visualizar la donación y el trasplante de órganos en Colombia. A todos, muchas gracias y nos vemos mañana en otro tema muy interesante que será el donante vivo, que es
otro tema que forma parte de nuestra semana de la donación de órganos. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muy amables. Hasta luego.